Jo quería empezar, volia començar, Jordi, amb un agraïment a vosaltres, a la Caixa, per el suport que ens doneu sempre, no només avui, sinó sempre, però avui especialment, perquè un acte com aquest havia de tenir un escenari a l'altura de les expectatives que ens hem creat, i Caixa Fòrum, sens dubte, ho és. T'agraeixo, a més, que hagi fet ja una oferta per al següent Summit, que encara no sabem ben bé quin serà, però que serà aquí, o sigui que encantats del vostre compromís i que això es prolongui en el temps. También quería agradecer a Maribel que estés aquí hoy, estar juntos en un acto desde Barcelona Global con WTTC, con la importancia que tenéis, es para nosotros muy, muy significativo y muy importante. Y quería destacar también un apoyo muy especial que hemos tenido durante 2 años. Esta historia empezó, como decía Mateo antes, con una conversación entre Michael Goldenberg y Ángel Díaz, una conversación que fue tortuosa, no sabíamos bien cómo. Como entendíamos la importancia del turismo y sabíamos que teníamos que dar una respuesta, pero gracias a su perseverancia hoy tenemos un acto como este, que además no se acaba, no se agota hoy, sino que va a seguir más adelante. Michael y Ángel empezaron esta historia, pero después el compromiso, la complicidad, el extraordinario tiempo que han dedicado personas como Marian Muro, como Arturo Masardá, como Juan Julià o como Power Dance han sido extraordinarios y muy, muy relevantes para que este acto tenga lugar. Y no puedo dejar también de agradecer el tiempo que Mateu ha dedicado con su equipo y a la cabeza ha estado Ana Casadellà. Ana se ha estrenado en Barcelona Global con un proyecto, como directora general de proyectos, con un proyecto como este. Y gracias a su empeño también pues tenemos hoy no solamente los sitios donde sentarnos, sino que el contenido que vais a ver durante el día. Y tenemos también la asistencia de keynote speakers tan importantes como los que escucharéis durante todo el día de hoy. Gracias de verdad a todos vosotros por vuestro compromiso y vuestro apoyo. ¿Por qué organizamos esto? ¿Por qué Barcelona Global, una entidad que se crea hace 7 años, de la mano de nuestra presidenta fundadora, María Reyes, que está aquí con nosotros, ¿por qué hace un acto del turismo? La verdad es que todos coincidimos en 2 aspectos. 1, que esto ha sido un éxito, y 2, que tiene ciertos síntomas de agotamiento. Y, por tanto, nuestra intención es actuar desde la objetividad, hacerlo desde la enorme transversalidad que tiene esta organización. Pertenecen a Barcelona Global 800 socios. Aquí hay individuos, arquitectos, diseñadores, abogados, ingenieros, pero también están las grandes compañías, está Caixa, está SEAT, están las grandes compañías de Barcelona, y en medio hay un sinfín de entidades, desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de la tecnología, de la educación, de las escuelas de negocios, de la cultura, que tienen un objetivo común, que es que esta ciudad sea global. Esa es una aspiración a la que no renunciamos, no solamente no renunciamos, sino que tenemos el empeño de que Barcelona consiga pertenecer a esa liga de 50 ciudades que hay en el mundo. No hay más, hay muy pocas más, esto nos insiste muchísimo nuestro querido amigo Greg Clark en decírnoslo, que tenemos una posibilidad de pertenecer a ese grupo de 50 ciudades que sean globales. Eso significa que podemos poner a disposición de los ciudadanos, pero también del talento internacional y de los inversores, una serie de activos, de infraestructuras en el mundo de la ciencia, en el mundo de la educación, en el mundo de la empresa, de la industria, de la logística, que permiten que esta ciudad se desarrolle con éxito. Para eso, también el turismo juega una pieza, una clave esencial en ese desarrollo. Queremos ser globales en industria, queremos ser globales en ciencia y, desde luego, queremos seguir siendo globales en turismo. Y por ello, nuestra función como plataforma social tan transversal es actuar y dar una respuesta. La realidad es que cuando Barcelona Global se creó, el turismo no era nuestra prioridad. Los indicadores que teníamos en ese momento eran de absoluto éxito, teníamos millones de turistas cada año, teníamos los cruceros que venían, las ferias, las convenciones y todo lo que pasaba en esta ciudad parecía de enorme éxito, por tanto no nos parecía necesario tener que actuar. Sin embargo, desde hace unos años, como todos sabéis, se han producido una serie de fricciones entre el visitante y el ciudadano, fricciones que han desarrollado a su vez unos roces que han llevado incluso a una acción que para nosotros parece absolutamente irresponsable de considerar que el turismo no es beneficioso para la ciudad. Ante eso sí que tenemos que reaccionar y ante eso, por eso estamos aquí hoy, para reaccionar con fuerza y decir que el turismo no solamente es beneficioso, sino que vemos que es extraordinario para el éxito, para el futuro de nuestro éxito. Es verdad, no tenemos ninguna duda también, de que el turismo genera fricciones, somos plenamente conscientes. Genera, por ejemplo, un alejamiento entre el ciudadano y el visitante que no puede acudir o acceder a aquellos activos que hasta hace pocos años nos parecían fácilmente accesibles. Es verdad que genera, por ejemplo, precios en las viviendas excesivos para familias que han estado viviendo en determinados barrios durante décadas y que ahora tienen que irse de ellos porque no pueden afrontar el coste que ello representa. Y es verdad que por culpa del turismo existen fenómenos como el top manta, que no solamente degradan el paisaje urbano, sino que son un foco de corrupción que desde nuestro punto de vista no favorecen el éxito de la ciudad. Ante todo esto y ante muchas más cosas que genera el turismo, Barcelona se propone actuar y se propone hacerlo en positivo. Para nosotros es fundamental hacerlo de esta manera, huyendo de la queja, huyendo del lamento y huyendo de la nostalgia
y haciéndolo, mirando, fijándonos en lo que han hecho otras ciudades parecidas a las nuestras, aquellas en las que nos queremos reflejar y que también quieren reflejarse en nosotros para aprender de ellas y compartirlo hoy con vosotros. Para ello hemos articulado un equipo transversal, algunos de ellos que han liderado esta fuerza han estado aquí en este escenario y los vais a escuchar durante el día de hoy, pero del que también han formado parte hoteleros, restauradores, comerciantes, entidades financieras, empresas de transporte, de logística, etc. Muchos de ellos patrocinan hoy este acto y durante el último año han debatido con muchísima intensidad sobre cómo aportar soluciones a la gestión del turismo. Gracias a todos ellos por vuestro apoyo, vuestro compromiso y vuestra implicación. Queremos también levantar la mirada. Levantar la mirada hacia otras ciudades de las que tenemos que aprender. Gracias a la experiencia de Greg Clark, hemos analizado hasta 20 ciudades del mundo, 20 ciudades del mundo, de las cuales nosotros consideramos que tienen prácticas que Barcelona debería aplicar. Lo queremos hacer también con rigor. Rigor en el análisis, porque consideramos que no puede ser un debate superficial, no puede ser un debate sectario, tiene que ser un debate global y en profundidad. Y queremos hacerlo aportando propuestas muy concretas, muy visibles y muy sostenibles para la Gran Barcelona. Y las vamos a asumir como propias. Son las propuestas de Barcelona Global al turismo. Algunas veces estas propuestas tendrán la lógica reserva de algunos de nuestros patrocinadores, a quienes estas propuestas no benefician, pero que ellos mismos han tenido la altura de miras para entender que son positivas para el conjunto de la ciudadanía. En definitiva, organizamos esto porque Barcelona Global es una de las ciudades más turísticas del mundo y tenemos la responsabilidad de ser uno de los primeros que reflexione sobre el fenómeno del turismo urbano de masas y de su impacto en los ciudadanos. Queremos, por tanto, ser un referente y queremos, por tanto, liderar la solución. Nuestro objetivo hoy de entrada es compartir estas propuestas con vosotros, a continuación, inmediatamente compartirlas con las administraciones públicas y después aplicar nuestro lema que es fe que pase, make this happen, hacer que esto pase. Y para ello necesitamos un esfuerzo colectivo y sobre todo, como decía Mateo antes, y lo vamos a insistir durante el día de hoy, la colaboración público-privada para que esto sea una realidad. ¿Qué ha pasado con el turismo en Barcelona? Sin duda esto ha sido una historia de éxito, por eso estamos hoy todos aquí reunidos. Este éxito ha sido, con toda probabilidad, gracias a un esfuerzo sostenido desde el sector público para que Barcelona sea un referente en calidad de vida, en urbanismo, en diseño, en innovación, en cohesión social. Ha habido también una extraordinaria inversión en infraestructuras que ha modificado esta ciudad de arriba abajo en los últimos 20 años, como el puerto de Barcelona, el aeropuerto o la Fira, que han contribuido a que esta ciudad esté preparada para recibir a los visitantes. Junto a ello, también ha existido un enorme esfuerzo inversor del sector privado, que a esa inversión en infraestructuras ha acompañado con inversiones en hoteles, inversiones en comercios o en restaurantes de primer orden para los turistas. Ha habido también, sin duda, una acertada promoción de la ciudad que hoy se ha convertido en un icono del turismo a nivel mundial. Y por último, todo esto ha venido acompañado de una extraordinaria propuesta de ocio y cultura atractiva para el visitante. Todo eso nos ha permitido, de entrada, mejorar nuestro bienestar. En términos generales, no se puede discutir que el bienestar de Barcelona ha mejorado sustancialmente desde que se ha convertido en una ciudad turística. Se ha generado empleo, un 10% del empleo de la ciudad está relacionado con el turismo y es sin duda protagonista de nuestra actividad económica, representando el 15% del Producto Interior Bruto de la ciudad de Barcelona. En segundo lugar, nos ha permitido colocarnos en el mapa. Estamos posicionados hoy como una ciudad extraordinariamente conocida gracias al atractivo turístico. También nos ha permitido conectarnos con el exterior. No solamente nos visitan, sino que también nosotros, gracias a las posibilidades de viajar que tenemos desde el aeropuerto de Barcelona, estamos acudiendo mucho más al extranjero y estamos también teniendo la posibilidad de recibir no solamente a visitantes, sino a personas que se quedan más a largo plazo, se quedan con ánimo de residir en Barcelona y también a inversores que están dispuestos a participar en nuestra economía. En definitiva, han mejorado nuestros ingresos y hoy la ciudad de Barcelona es una de las pocas ciudades con déficit y un buen modelo de gestión económica. Todo eso no significa que el turismo tenga externalidades negativas y que presente retos a los que nos tenemos que enfrentar. Cuatro de ellos me gustaría destacar en este momento porque son los que van a centrar nuestras propuestas. El primero es reducir la masificación. Tenemos que generar el impacto que el turismo genera, sobre todo en el territorio, como siempre insiste Marián en explicároslo. Tenemos que también mejorar la percepción que el ciudadano tiene del turismo. Hoy no hemos conseguido todavía alinear al 100% los intereses del visitante con los intereses del ciudadano en aspectos tan claros como la vivienda o la movilidad. Tenemos que seguir trabajando en raspar esas fricciones, en limarlas y conseguir una perfecta armonía entre ciudadanos y visitantes. Tenemos que posicionar a Barcelona como una ciudad de excelencia, unir un atributo de marca que la distinga, que la diferencie y que tenga que ver con un atributo que sea de marca de excelencia. Y por último, tenemos también que mejorar el compromiso social de los operadores turísticos y darle una gran dimensión social al turismo, mejorando el impacto en el territorio. De todo ello llevamos meses hablando, como decía, analizando con Greg Clark otros 20 destinos turísticos
y no perdamos de vista que muchos de esos destinos se fijan precisamente en Barcelona como el modelo a seguir. Y estas son las principales propuestas que queremos compartir con todos vosotros, inspiradas en las mejores prácticas de cuatro ciudades, entre otras, que hoy están aquí para explicarnos su propia experiencia, que son Miami, Nueva York, Cape Town y Ámsterdam. Entrando en las propuestas, la primera parecerá obvia porque es muy repetida, pero es clave para llevarla a cabo porque en ella radica el éxito de nuestro futuro, porque en ella ha radicado también el éxito de nuestro pasado. Me refiero a la efectiva colaboración público-privada como instrumento básico para luchar contra la masificación de determinadas áreas del territorio, de la ciudad en este caso, y conseguir el desarrollo de áreas de interés para el visitante que hoy están deterioradas o masificadas. Así, por ejemplo, veremos durante el día de hoy, como en el caso de Times Square en Nueva York, un área que hace unos 20 años estaba absolutamente deteriorada, que la gente intentaba huir de ella por su poco atractivo, gracias a la colaboración público-privada se ha convertido hoy en uno de los iconos turísticos de la ciudad. Desde nuestro punto de vista, sin entrar demasiado en detalle, tenéis en las propuestas mucha más información al respecto, creemos que en Barcelona se pueden llevar actuaciones por barrios en determinadas zonas desde la colaboración público-privada que podrían mejorar, por ejemplo, zonas como el Paralel, que ya tiene en sí misma una esencia cultural y de ocio muy interesante, o como el barrio de Hospitalet, la ciudad de Hospitalet, una ciudad absolutamente dinámica y para nosotros un modelo a seguir por su visión de futuro, que podría ser perfectamente la Brooklyn barcelonesa. Nuestra segunda propuesta está encaminada a mejorar la convivencia entre el turismo y la ciudad. Y lo queremos hacer específicamente en el entorno de la vivienda. Para eso proponemos tres medidas muy concretas. La primera de ellas tiene que ver con las reglas del juego, con la regulación. Nos gustaría seguir el ejemplo de grandes ciudades en las que también nos gusta reflejarnos, como San Francisco o como Ámsterdam, que hoy aplican unas reglas del juego en el uso de pisos turísticos que revierten en el conjunto de los ciudadanos. Por ejemplo, en Ámsterdam limitan a 30 los días máximos que un apartamento puede ser objeto de alquiler para turistas. Y también limitan el número de visitantes hasta un máximo de 4. San Francisco, por ejemplo, limita el número de meses que un propietario de un piso puede alquilar a terceros, obligándole a residir en ese mismo piso durante al menos 9 meses. Prácticas como estas, las reglas del juego, es lo que necesita Barcelona. Nuestra segunda propuesta en el terreno de la vivienda sería unificar toda la información que tenemos con respecto a los apartamentos y a los pisos turísticos, uniendo las bases de datos, las públicas y las privadas, todas ellas hoy existentes pero dispersas, y creando un sistema de gestión inteligente e integrado de los apartamentos turísticos que hoy no es ni suficientemente transparente y además genera perjuicios. Solo de esta manera creemos que seremos capaces de conocer mejor la actividad y evitaremos que se desborde, sobre todo en los barrios donde se sufre un mayor impacto. Nuestra tercera medida en el terreno también de la vivienda sería proponer un alza en el impuesto sobre los bienes inmuebles, en el IBI, que soportan aquellos apartamentos turísticos que están organizados a través de bloques. Nos referimos a los edificios que íntegramente se destinan a apartamentos turísticos y que conviven con edificios idénticos que se destinan a fines privados. La diferencia para sus titulares, en uno y otro caso, son diametralmente opuestas. Mientras uno no obtiene ningún lucro de ellos, el de al lado está generando una actividad lucrativa que queremos que a través del IBI podría verse grabada. Proponemos además, a través de este aumento del IBI, que ese aumento se destine a algo tan relevante en este momento como es la vivienda social, retornando así a la sociedad el impacto del turismo. Estas son las tres propuestas que tienen que ver con la vivienda y su convivencia con el ciudadano. Y la tercera propuesta sería la creación de una herramienta integrada que aglutine una oferta cultural y de movilidad, recomendando incluso al turista, al visitante, las horas del día en que es mejor hacer una visita determinada para evitar aglomeraciones. Ocurre hoy en Ámsterdam que cuando tú llegas tienes en una sola aplicación, no hace falta que combines el TripAdvisor con el Google Maps, con una tercera aplicación que te dice el tipo de transporte que tienes que utilizar, lo tienes todo reunido en una sola aplicación, a qué lugares de la ciudad te puedes ir en ese momento porque están menos llenas de gente y puedes disfrutar de la ciudad con muchísimas más ventajas. Creemos que eso está absolutamente alineado con la modernidad, con las tecnologías, pero además con el concepto Smart City que Barcelona impulsa. Y además creemos que Barcelona tiene operadores y agentes suficientemente relevantes en el terreno de la movilidad, no hace falta citarlos, son de sobra conocidos, que además, después de algunas conversaciones que hemos tenido con alguno de ellos, estarían dispuestos a impulsar esta iniciativa. Nuestra cuarta propuesta promueve identificar la marca Barcelona con uno de los atributos con los que casi de manera inconsciente la ciudad se ha sentido más identificada en los últimos años. Las ciudades progresan en la medida en que logran unir su marca a un atributo de excelencia. Miami, por ejemplo, ha sabido hacer un cambio en su ciudad en los últimos 20 años gracias a un atributo tan relevante que atrae a un turismo de tanta calidad como es la cultura. Barcelona creemos que debe hacer lo mismo y debe hacerlo a través de la música.
aspiramos a tener un branding excepcional como ciudad musical, como hoy lo tienen ciudades como Melbourne o como Austin en Texas. Lo que proponemos, por tanto, es crear una plataforma que organice, que coordine, que dinamice y que genere contenidos para el sector desde Barcelona, beneficiando no solamente a los operadores musicales, a las plataformas que hoy operan en la música en Barcelona, como son el Sonar o la Primavera Sound, que contarán con una ciudad absolutamente alineada y que asume la música como un eje estratégico, pero que también ayudarán al conjunto de la comunidad, que de manera vertical, desde la educación hasta los festivales, pero también pasando por la industria musical, asumirán la música como un eje vertebrador. Para nosotros esta es una grandísima oportunidad que tiene la ciudad de Barcelona. Nuestra quinta propuesta está relacionada con la anterior, tiene que ver con la tasa turística. Una propuesta como la de Barcelona es música no tendría sentido si no tiene recursos suficientes con los que financiarse. Por eso proponemos como quinta propuesta un aumento en la tasa turística, un aumento moderado en la tasa turística que permita destinar nuevos fondos a esta iniciativa de Barcelona es música. Hemos hecho nuestros cálculos, los tenéis en la información, y creemos que podrían dotarse anualmente unos 6 millones de euros para esta iniciativa. Nuestra sexta propuesta, unido también al tema de la tasa turística, es mejorar la percepción que el ciudadano tiene del visitante. ¿Por qué el visitante es positivo para el conjunto de la comunidad? Una información que en este momento es poco transparente y no está bien compartida. Por tanto, lo que proponemos es un ejercicio de transparencia sobre cuál es el destino actual que se le está dando a la tasa turística para que el presidente perciba mejor a qué se destinan los recursos. Hoy, por ejemplo, poca gente sabe que con la tasa turística se financian, por ejemplo, las pinturas del monasterio de Pedralbes, o se financia la señalítica de turismo en la ciudad, o se financia la itinerancia del bus de la Barceloneta cuando la demanda crece. Son informaciones que el público en general no tiene y que nosotros consideramos que es clave para que eso mejore la percepción del ciudadano sobre el visitante. Ciudades como Cape Town, lo veremos después, a través de su centro de convenciones han hecho algo parecido y hoy, nos decía ayer la directora del centro de convenciones de Cape Town, para ellos el turismo es oro. El turismo es oro. Finalmente, en Barcelona Global, como última propuesta, no dejaremos de repetir que nuestra actuación tiene que ser especialmente sensible con el impacto social. Por ello, proponemos la creación de un sello, de un certificado de garantía que permita identificar no solo a operadores turísticos, sino también a aquellos establecimientos que respalden las buenas prácticas laborales en el sector turístico. ¿Y qué entendemos por buenas prácticas? En este caso, lo que proponemos es destacar aquellos establecimientos que tomen como práctica la igualdad de salarios entre hombres y mujeres y también la igualdad de salarios entre trabajadores propios y subcontratados o externalizados. Creemos que de esta manera seremos pioneros en promover las mejores condiciones laborales y salariales y permitiremos que se nos valore tanto desde el ciudadano, pero también desde quien nos visita, como un ejemplo de sostenibilidad del modelo turístico. A todo ello me gustaría añadir una última reflexión, antes de pasarle la palabra a nuestro amigo Craig Clark, que es analizar un poco qué ha ocurrido en Barcelona en el último año. Hemos pasado un año, el 2017, donde empezamos con unas agresiones hacia el turismo, agresiones que se expresaron incluso en una agresión al bus turístico. Seguimos con unas huelgas en el aeropuerto de Barcelona, en los equipos de seguridad, que dieron una pésima imagen, aparte de que ser un absoluto incordio, a los visitantes. Seguimos con un execrable atentado en el mes de agosto y acabamos con una crisis política que puso en riesgo nuestros activos generados durante los últimos 30 años. Eso ha generado que hoy estemos aquí, todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque estamos preocupados, no cabe ninguna duda. Pero a mí me gustaría dejar la preocupación de lado y fijarnos en el segundo motivo por el que estamos aquí. Y yo creo que estamos muchos todos aquí porque tenemos el convencimiento de que Barcelona tiene una gran oportunidad. Desde nuestro punto de vista, Barcelona está cerrando una etapa de 30 años que ha sido gloriosa, la etapa iniciada por el alcalde Maragall, que ha culminado con este éxito icónico que tiene Barcelona a nivel mundial, y creemos que está empezando, sin darnos mucha cuenta, una etapa en la que Barcelona se consolida como ciudad global. Tenemos muchas áreas en las que tenemos que seguir luchando y seguiremos apoyando desde Barcelona Global y consideramos que el turismo, con el compromiso de todos vosotros, con nuestro esfuerzo personal, con dándole el dinamismo que necesita y, por supuesto, con responsabilidad, puede llegar a ser, sin duda, uno de los ejes sobre los que se vertebre la ciudad de Barcelona en las próximas décadas. Para acabar, de todo esto hablaremos durante el día de hoy y vamos a empezar de uno de los mayores expertos mundiales en ciudades, buen amigo de Barcelona, socio, por cierto, de Barcelona Global, que nos va a explicar desde fuera, porque nos es muy interesante escuchar las opiniones que emiten en todos los sentidos personas que no conviven con nosotros pero que nos conocen de maravilla, para que nos explique cómo se saca Barcelona de este lío en el que nos ha metido la política y cómo
y que además que nos va a ilustrar de cómo el turismo urbano, bien aprovechado, puede ser clave para nuestro éxito en el futuro. Con todos ustedes, Greg Clark, your friend. Thank you.